El presidente del Ecuador, Rafael Correa, abrió un nuevo frente de combate contra quienes lo critican a través de las redes sociales. El mandatario ha revelado la identidad de tuiteros que no están de acuerdo con sus acciones de gobierno. Y como nos explica Janet Inostroza, la posición del presidente ecuatoriano sirvió para que un conocido cómico lo criticara y en un video se convirtiera en sensación de internet. Vamos a ver si siguen siendo... El presidente Rafael Correa está usando gran parte de su programa semanal Enlace Ciudadano para atacar a los cibernautas que lo critican en las redes sociales. Y por cada Twitter de este que mande, mandaremos 10.000 diciéndole eres un cobarde. En uno de sus últimos programas, el presidente ecuatoriano develó la identidad de un cibernauta que lo habría amenazado de muerte y que resultó ser solo un adolescente. Otro angelito, arroba tuitero, ponme el anterior, vendido. Su nombre verdadero, Johan Arturo Caicedo Rovira. Joven, qué pena, 18 años, muy joven. Univisión encontró a Johan Caicedo, quien maneja la cuenta arroba tuitero vendido, junto a alias Rafa. Ambos prefieren proteger su identidad, pues tienen temor a más represalias. Nos hablaron vía Skype. Yo no me sentía nervioso ni preocupado ni nada, pero mi familia sí, pues claro, la familia siempre se preocupa por uno, ¿no? Y me decían que cómo íbamos a meternos con el gobierno, cómo le íbamos a decir estas cosas. Antes de que el presidente devele su identidad, informan que fueron seguidos por miembros del Ministerio del Interior. Persiguieron a la mamá cuando la señora bajó de la casa a comprar a la tienda. Pero era obvio lo que estaban haciendo, estaban buscando a Joan. La intolerancia de Correa fue criticada por el conocido cómico inglés John Oliver, quien lo calificó de hipersensible a las críticas en redes sociales. Correa ya le contestó al cómico inglés a través de su cuenta de Twitter. Si bien la mayoría de ecuatorianos no está de acuerdo con la violencia con la que algunos cibernautas se dirigen al presidente de la República y a otros usuarios en las redes sociales, tampoco están de acuerdo con que el presidente pierda su tiempo contestando estos mensajes. En un país que ya vive una crisis económica, habrá mejores cosas que comunicar. En Quito, Janet Inostroza.